Amigos, ya llegó Ale Ábalos. Ale, ¿cómo estás? Ay, pues muy contenta de ser invitada a este evento en pro de la moda, que es creo que de lo más bonito, más sofisticado que tenemos en México, en donde se apoya todo el gremio de la moda y me encanta ver a modelos, a actrices, a cantantes, actores, desfiles, música, los organizadores pues, y patrocinadores de todo el mundo de la moda, que eso es lo que venimos a festejar hoy. Y también se galardona, yo creo que a lo más importante de las campañas que se han hecho en este año también. Ale, cuéntame, es un evento de moda, entonces tengo que preguntar, ¿algo que tengas en tu closet sin lo que no puedes vivir? Púchale, pues un vestido negro, básico, como sí, de cóctel, que se puede con cualquier accesorio modificar, ya sea para desde un velorio hasta un evento como este, que es el evento de moda. Es importante siempre tener un básico negro. Esto es lo que no podría faltar, yo creo, en mi closet, y que me lo tendría que llevar a un crucero, por ejemplo, o a un viaje largo por Europa, o algunas de esas cosas, ¿no? Que siempre está bien tenerlo por ahí. Y si es stretch, mejor, porque así no hay problema de que subas unos kilitos en el viaje, te sigue quedando perfecto. Oye, cuéntame, ¿eres chica de tenis o zapatos? Normalmente de tenis, pero cuando trabajo y voy a eventos, pues me tengo que poner el tacón, porque sin el tacón no hay fashion, ¿eh? Eso sí, se los puedo asegurar. Todo sube, aparte. No, todo, es maravilloso, la postura, la altura, el caminar con tacones ya te hace sentirte femenina, mujer. Bueno, hay muchas sensaciones que los tacones dan. ¿Falda, vestido o pantalón? Pues yo que siempre he tenido buena pierna, me gusta más la falda. Sí. Me gusta cautivar con la feminidad y con la buena pierna, y cuando vengo con falda me encanta lucir las piernas, sí. Ahora cuéntanos de tus proyectos, ¿en qué estás trabajando para todos nuestros televidentes que te están viendo? Bueno, estoy ahorita en una serie que se llama Nueva Vida, que pasa todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Se trata de mujeres, casos de mujeres y circunstancias justamente en la gestación de su embarazo. Y yo hago de ayudante y asistente de Héctor Suárez Gómez, quien es el ginecólogo en la serie. Y tenemos una clínica en donde atendemos mujeres de todas las edades y también, por supuesto, con algún tipo de problema en carencia social, económica y demás. Mujeres madres solteras, o sea, cualquier cantidad de mujeres, pero siempre y cuando el motivo esencial sea la salud y el embarazo, pues ahí llegan con nosotros. Y estoy, bueno, pues al 100% en este proyecto, esperando lanzar una nueva producción musical que se llama Te Sigo Queriendo para este año, y pues ese es mi propósito, ojalá que lo logre. Un muy buen inicio para este 2013, Alex. Así es, entonces, pues yo feliz de estar trabajando con Luis, que es una producción encantadora, de verdad, con las mejores que me llevo en Televisa. Y pues cumpliendo 30 años de carrera artística en la empresa. Híjole, se dicen fácil, pero ya nos hicimos grandes, viejitas, ya ni modo. Todos. Pero se guapa, sí es guapa. Bueno, todavía. Espero en Dios que todavía sea un poquito tragaños. Hasta ahorita todavía no tengo arrugas, gracias a Dios. Todavía entonces no sé. todavía tengo la súper buena pierna y pues bueno, a explotar lo que es de uno. Punto. Bueno, Ale, muchas gracias y que disfrutes el resto de la velada. Pues muchísimas gracias a ustedes. Estén con nosotros, no se vayan.